Y el objetivo que nos proponemos es realizar precisamente un diagnóstico participativo en una finca para valorar la sostenibilidad del sistema productivo. Y vamos a hacer una formación de equipos, nuevos equipos de trabajo. Vamos a hacer un recorrido por el área de la finca. Después venimos aquí y socializamos las ideas y las construimos en forma colectiva. Y si vemos que a algún equipo le quedó algo por señalar, por identificar, por tratar, ya en el plenario, todos unidos, podemos enriquecer el trabajo de cada uno de los grupos por separado. ¿Qué creen ustedes? Caminando, vamos a formar los grupos. Entonces, caminando en círculo, vamos a hacer un ejercicio. Caminemos en círculo. Y lo primero que vamos a formar es pareja. Trabajo. Cada grupo va a trabajar en lo que le tocó. Claro. Y después construimos el diagnóstico completo. Ya. ¿Qué cultivos tiene? What crops does he have? De alimentos, de dar de alimentos, de provenientes de fermes. Sí. ¿Esa producción de acá es la que tú das a la cooperativa? El plátano, el frijol. Solo plátano y frijol. Y lo de allá es para comer. Lo de allí para más específicamente para comer. ¿Cuánto piensas tú que puedes sacar de aquí de cosecha? Bueno, ahí no me da de 8 o 10 quintales. Mira aquí. No tiene. Acá es un comedor. ¿Es un comedor o el...? Acá. ¿Y aquí? Porque yo no le he hecho nada de veneno porque si no... Ya, está bien. ¿Es una trampa o un bicho? Es algo que se come. Un animal. ¿Usted no le echa nada tóxico? No. Ya, pero ha intentado con remedios naturales. Sí, con bacilos y eso que hacen en la cooperativa. Producto biológico. ¿Y desparasitan los cerdos? Sí, ahí hay una mata que me han dicho a mí que es la moringa. La moringa. Que esa desparasita los cochinos del zoo. ¿Y eso cada cuánto lo hace? No, todos los días. ¿Todos los días? ¿Se le echan el agua en la comida? No, así mira, como está ahí. ¿Así mismo? Ya se la comieron. Ya. Es como alimento entonces, ¿sabemos? Sí, como alimento y parásito. Sí. Todo el trabajo familiar. Familiar. Participan los niños, los niños es que siempre casi todo así. ¿Tú gastas mucho dinero en compra de insumos o todo lo produce la finca? Casi todo lo produce. Casi todo. No todo, pero casi todo. Sí. ¿Y semillas? ¿Con qué alimenta los pollos? No. Esta habichuela. Esa que está sembrada ahí. Es esta variedad. Y no se echa a perder en este ponte. Mientras que no esté cerrado. O lo cierra. Cerrado. ¿Es bueno para sembrar? Esa sí, esa está lista para sembrar ya. Este es maíz de Rosita. Ah, sí. Es muy bueno. Este tomate. ¿De cuál variedad? Tomate Vita. Pero elaborado por mí. ¿Tomate qué? Ha sido una mejora para su finca que recibió una parcela con la ley 259. Las mujeres, la que se ocupa del trabajo de la casa, del niño y de los animales. Lo que nos ya dijo, primer fuente es la venta de hortaliza. Bueno, en el frijol, los minadores y la mosca blanca, pero muy poco, digamos. Muy poco. Lo que hemos visto es que está rotando a cultivos.
según es la venta de plátano. El niño siembra también, digamos que va a la finca cuando vuelve de la escuela. ¿Tiene cercos vivos que puede ayudar a evitar erosión? La participación de la mujer en el campo es cuando está la cosecha. Para el celo es la venta de frutales. Los frutales vimos cochinilla, pulgón, arañas, hongos, larvas. Bueno, también hay mucho intercambio entre los vecinos. El cuarto es la venta de cuerpo. No hay necesidad que alguno vaya a buscar trabajo fuera de la finca. La finca está económicamente positivo, ¿no? Porque la familia vive, ¿no? Bueno, del trabajo, de la renta, de la finca. El objetivo era ese, que ustedes vieran y pudieran valorar la sostenibilidad de la finca. Por eso dividimos en 5 grupos y tratamos de ir mirando varios indicadores a ver cómo así podíamos ir recolectando información y llegar a una conclusión valorativa de la sostenibilidad del sistema. Aunque sabemos de que cuando hace un diagnóstico no se puede quedar ni un espacio de la finca sin recorrer, porque vas a encontrar detalles que no, así él se los diga que es igual, que tiene lo mismo y que así es, hay que ir para verificar y puedas encontrar otras potencialidades, y eso te pueda servir para avanzar en el trabajo y en la planeación. Es donde tiene que ir todos esos detalles metidos, pero es claro que lo que se hizo en tan poco tiempo es como todo el proceso de lo que tiene que ver con un diagnóstico. Eso es lo que piensa, no hay filtro, ¿sabes? No.